Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre plateado de 0,8 milímetros de diámetro. Este es bastante durito y es de la marca Raye. También un abalorio de 0,8 milímetros. Este es de 8 milímetros de diámetro y es una faceta redonda. Y este es de 0,4 y es de oliva. El tamaño puede variar, depende de los aros que usted escoja, si más grande o más pequeño, y también depende del alambre. Este mismo diseño lo he hecho yo muchas veces en alambre. Los anillos de canicas tenéis un tutorial para hacerlo, en este mismo canal. Podéis buscarlo también en lista de reproducción, en la carpeta cabujones y canicas, donde todas las piezas son están la mayoría sin orificio. Según el gusto, si queréis decorar más el aro, también podéis utilizar alambre de 0,5 milímetros de diámetro. Y comenzamos. Aquí hay 30 centímetros de alambre. Más o menos por la parte central usamos como molde cualquier cosa cilíndrica que tengamos. Y hacemos un circulito. Vamos a probar si el abalorio nos cabe aquí en el círculo. Vemos que sí, bien, todo bien. Vamos a mirar si está bien derechito también. Vale. Así está bien, que sobre un poquito por si tenemos que enrollar aquí. Y ahora vamos con los dedos redondeando el borde exterior del circulito. Si necesitáis ayuda de algo redondeado, pues lo utilizáis. Y este lado lo mismo, tenemos que hacer con los dos lados igual. Vamos redondeando. Y ahora abrimos aquí un poco. La idea es que nos quepa este pequeño abalorio aquí, aunque no es necesario para este diseño, pero bueno, a mí me gusta así. Vamos a probar de nuevo aquí. Bien, yo creo que ya sí nos cabe ahí los 4 milímetros. Probamos de nuevo la bola morada. Bien, perfecto.
Y ahora sí, ponemos un poquito más derecho el aro para usar el mandril para hacer el contorno del anillo. Ya la talla que ustedes escojan es cosa vuestra. La forma para el exterior, aunque este mandril tiene los escalones muy anchos, no está de más. Podéis rellenar esto de abalorio, podéis hacerlo. Yo os pido siempre que lo mejoréis, claro que sí, en vez de dislike y andar hablando tonterías, pues podéis mejorarlo, ¿no? Ya sabéis que yo tengo una dificultad y la mayoría o la tenéis y podéis hacer lo mismo que yo sin más, o también estáis muchas de vosotros, muchos estáis sanos. Me lo voy a llevar aquí un poco más para abajo, porque este alambre tiende a recuperar su forma por su dureza. Vamos enrollando así sin montarlo, ¿eh? Ahora vamos a pasar por debajo de la figura. Y con el otro cabo también damos una vuelta. Traspasamos con el último tramo, que queda aquí en la parte de arriba, la figura. Ya podemos desprenderlo de aquí del mandril. Ahora tenemos dos formas de terminar este trabajo. La primera sería enrollar con el mismo alambre y la segunda sería enrollar con el alambre de 0,5 milímetros de diámetro que tenemos aquí. Y lo vamos a utilizar. Aquí hemos cortado para que tengan una aproximación. 16 y medio. Lo enderezamos un poquito. Vamos a mirar que todas las vueltas estén bien derechitas, si no, pues de nuevo al mandril. Y tiramos de ella con el alicate de punta plana. Así. Y este va a pasar por aquí dentro. Le vamos a dar la vuelta completa. Podéis hacer el mismo diseño con alambre de aluminio de 0,5 milímetros o superior. O con alambre de cobre de 1 milímetro o superior. Cuando hablo de cobre, hablo del cobre desnudo, ¿eh? Porque suele venir más recocido el cobre como este que trae color. Bueno, pues aquí solo tenemos que enrollar.
podéis enrollar el aro completamente o podéis enrollar solo el centro. Esto puede quedar abierto o podéis cerrarlo. A mí me gusta así, por ejemplo, ¿no? También podéis hacer aquí un entramado con este mismo alambre, luego continuáis hacia allá y ya tenéis ahí un entramado. Vamos a pasar esta vuelta hacia atrás porque quiero que monte por encima. La idea es que el abalorio quede lo más superficial posible. Y aquí va a ir el abalorio pequeñito. Aquí le damos un par de vueltas en el sentido contrario. Estas vueltas han empezado de aquí para allá, pues al revés, para que quede lo más centrado posible. Y vamos a enrollar aquí en el otro aro. Y vamos a poner el otro abalorio, que es de color morado, casi azul. Y vamos a enrollar, como este ha ido de derecha a izquierda, pues de izquierda a derecha. Bueno, para mí tres vueltas ya es suficiente. Depende del alambre que cojáis, la dureza y demás. Ya podemos cortar este aquí también, el otro tramo pequeño. Lo vamos a cortar o en la parte de arriba. O en el lateral interior. Y vamos a usar de nuevo el mandril para ver que esto ha quedado lo más derechito posible. Aún es movible porque no hemos cerrado del todo el alambre grueso.
Vemos que sí, que todas las vueltas son iguales. Este lo doblamos hacia acá. Y le hacemos un enganche. Y aquí vamos a hacer con este tramito que nos ha sobrado una espiral. Vamos a ponerlo un poquito derecho antes. Como veis, 30 centímetros está bien, porque si necesitáis una talla mayor, pues bueno, sería mucho. Bueno, ya le hemos acabado aquí la espiral y tenemos un anillo de fantasía muy consistente. No se va a enganchar porque todo está muy compacto y que podéis mejorar o tunear colocándole abalorios alrededor, colocándolo más derecho, más inclinado, menos. Ya cuestión de gustos. A mí no creo que me esté bien. Bueno, sí, en el pequeño sí. En el pequeño sí me gusta. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, ahí comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.